Buenos días, David. Buenos días. ¿Dónde está David? Muy bien, el día de hoy, miércoles 21 de octubre, vamos a abordar lo que es el tema de Honduras multiétnica. Bueno, si me ayuda a leer el primer párrafo, David Oves. Bien, como le decía, si me ayuda a leer el primer párrafo. La población actual de Honduras es el resultado de múltiples cruces étnicos. Algunos produjeron durante la conquista y la colonización de Centroamérica, y otros mestizajes ocurrieron a medio del siglo. Ajá. Y cuando los migrantes asiáticos y europeos llegaron al país. Ok. ¿Hace cuánto fue conquistado y colonizado el continente americano? Pregunto, ¿hace cuánto fue conquistado y colonizado el continente americano? Desde su descubrimiento, o sea, más o menos desde hace... ¿Cuándo fue el descubrimiento? Pero en sí, ¿cuándo es cuando ya se empiezan a establecer los españoles aquí en América y los portugueses y los ingleses? 1797. Vamos a hablar... ¿Cuándo? 1797 o no. No. Eso fue, todavía fue aún más antes. Por ejemplo, en el año de 1492, Colón llega a América, ¿verdad? Que se queda ahí en las islas de donde es Cuba, República Dominicana, todo eso. Pero ya 10 años después, en el año 1502, él sí ya llega a Honduras, ya se establecen acá en todo lo que es el continente americano. Podemos decir que desde el año 1502 hasta lo que fue el año de 1821 que ellos estuvieron aquí en América, ejerciendo su poder y su dominio, ¿fueron cuántos años? Desde 1500 al 2020. De 1500 al 2000 son, ¿qué? 500 años, ¿va? Sí. Más 20, son 520 años desde que sucedió la conquista y colonización de América. En sí, ¿cuántos años vamos a ajustar el próximo año 2021 de independencia? Son 200 años. Estas cosas ustedes las deben manejar así, rapidito. Bueno, entonces vea, nosotros estuvimos colonizados durante 300 años. Hasta en la letra de nuestro himno dice, era inútil que el indio tu amado se aprestara a la lucha con ira. Esa es una, que el indio era inútil. De ahí la otra, por tres siglos tus hijos oyeron el mandato imperioso del amo. Por tres siglos tu inútil reclamo en la atmósfera azul se perdió. Entonces, ahí hace referencia a esos tres siglos, se refiere a los 300 años que fuimos conquistados y colonizados por los españoles, en que nosotros como americanos
estuvimos sometidos bajo el dominio español. Bueno, haciendo referencia con el tema, como dice que Honduras es multiétnica, que la población actual de Honduras es el resultado de múltiples cruces étnicos, algunos se produjeron durante la conquista y la colonización de Centroamérica. Otros mestizajes ocurrieron a mediados del siglo XVIII, cuando muchos migrantes asiáticos y europeos llegaron al país. Bien. Bueno. Nosotros nos encontramos en el siglo XXI. Sí. Ok, en el siglo XXI. Y si estamos en el siglo XXI y del 2000 para acá es el siglo XXI. Y el 18, el 1900 es el siglo XIX. Perdón, 20. 1800, siglo XIX. Y 1700, el siglo XVIII. Por ahí más o menos. Bueno. Cuando los españoles vienen acá, recuerde que los habitantes que habían acá eran los pueblos prehispánicos o precolombinos. ¿Cuáles eran? Los lencas, los chomayas, los pech, tahuacas, tolupanes. Todos ellos ya existían. Porque esos son pueblos prehispánicos, o sea, antes de la llegada de los españoles, antes de que vinieran los invasores. Pero, ¿qué fue lo que trajeron los españoles ya cuando los indígenas no podían trabajar? Cuando los indígenas empezaron a enfermar y a morir, y ellos necesitaban mano de obra, o sea, personas que trabajaran. ¿Qué trajeron ellos? A los africanos. Trajeron a los africanos, o sea, a los negros. ¿De dónde los traen? De África. Ok, entonces ya aquí ya había español, habían negros, más los pueblos prehispánicos que habitaban aquí en Centroamérica, en este caso en Honduras. ¿Qué iba a suceder? Si un español se metía con una mujer indígena, ¿cuál iba a ser el resultado de ese bebé o que obtuvieran? Un mestizo. Un mestizo. Si se casaba un español con un negro, ¿iba a haber un qué? Un mulato. Si era un negro con un indígena, creo que era el zambo el que salía. Y ahí ya hubo mezclas. Después dice que ya a mediados del siglo XVIII vienen muchos migrantes de Asia, o sea, vienen los chinos y europeos. Ya no solo eran los españoles y llegan acá al país. Honduras es un país multicultural, multiétnico y multilingüístico. ¿Por qué es multicultural? Porque hay variedad de cultura. Por ejemplo, los lencas, los pech, los tolupanes, los tahuacas, los miquitos, los garífunas. Cada uno de estos grupos prehispánicos o grupos étnicos posee sus propias culturas. ¿Cuál es una de las culturas de los garífunas? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cuál es un baile que ellos bailan? Que hoy en día es común. Baila flor. No. Los negros, pues, los garífunas, ¿qué es lo que bailan? Cuando empiezan a tocar los tambores, empiezan a sonar, que con aquello del caracol, que empiezan como a silbar. No sé. Se le llama punta, ese ritmo se le llama punta. Hoy en día la punta la utilizan para bailar en fiesta, pero antes, sus inicios, dice que la punta era un baile que se utilizaba para los ritos o para esto de las ceremonias de cuando habían los entierros de los difuntos. Se utilizaban en las fiestas de difuntos, cuando despedían a los difuntos. Oiga bien, no es como así, como lo han hecho hoy en día, de que lo bailan como que fuera reggaetón, etcétera. No, era cuando se hacían ceremonias para los difuntos. Para eso era que se practicaba la punta. Los lencas y los din que tienen las costumbres, los lencas, a mí me han contado que cuando muere alguien, así de la etnia lenca, lo que hacen es que muere y le dan un paseo por toda la casa, por todo el espacio donde él estuvo, o sea, por todo el lugar, y lo despiden. Dicen que lo despiden. Los tolupanes.
los entierran con las sábanas de la cama donde dormía, con las ropas que andaba, con todas sus ropas, y lo entierran. Y también parece que le dan ¿cómo le digo? Un paseo por toda la casa también, y lo despiden. Los miquitos, creo que los miquitos es que tienen que tomar café ahí junto al ay, ¿dónde? Cerca de donde está el muerto, cuando le están haciendo el velorio. ¿Y esas son qué? Culturas, tradiciones, costumbres. Eso ¿cómo le digo? Forma parte de lo multicultural que somos. Ahora, multiétnico es porque están los pech, están los tulpanes, los tahuacas, los sumos, los misquitos, están los garífunas, están los lencas y los mayas chorti. Por eso somos multiétnicos, porque tenemos creo que unas 7 etnias. ¿Y por qué somos multilingüísticos? ¿Por qué es multilingüístico? ¿Qué idioma es el que habla casi toda la población hondureña? Español. El español, pero ahora, los misquitos, ¿qué otro idioma hablan? El misquito. Tolupanes hablan el tol. ¿Qué idioma hablan los garífunas? Hablan el garífuna. Ahí ya nos convertimos en un país multilingüístico, porque los grupos étnicos, algunos poseen su propio idioma. Ah, los pech, parece que hay algunos que todavía hablan, igual los lencas. Y supuestamente allá en Copán, los mayas chorti, que son descendencia de los mayas, bueno, los chortis, supuestamente hablan todavía el chort. Es lo que se supone. Pero en sí, del que sí se maneja que hablan de esto, es los tolupanes, los misquitos y los garífunas. Bueno, esa pluriculturalidad tiene su origen en la diversidad de pueblos que se asentaron en el territorio hondureño. Recuerde que los garífunas no son nativos de acá de Honduras. ¿De dónde vienen ellos? Los garífunas, ¿de dónde vienen? Vienen de la isla de San Vicente. Fueron expulsados de la isla de San Vicente por los ingleses y vinieron a dar acá las costas del Caribe hondureño. Y de ahí se asentaron acá y ahora forman parte de lo que son los grupos étnicos. Pero no es nativo. Tengamos claro, no son nativos de acá. Ellos vinieron de allá, de la isla San Vicente, y de ahí se establecieron aquí en Honduras. ¿Claro hasta ahí con la explicación del origen de los garífunos? Bueno, y eso fue allá por el año de 1797. Bueno, la población de Honduras está conformada por diversos grupos étnicos. Tiene la población blanca, que es representada por los descendientes de los españoles que vinieron al territorio hondureño durante los procesos de conquista y colonización. La mestiza, que le llaman la blanca, eran los criollos. ¿Qué eran los criollos? Hijos de españoles nacidos aquí en América. Al final el papá y la mamá eran españoles. Ellos dos habían nacido en España, solo que la mujer de repente venía embarazada de España o se embarazó aquí en América y aquí tuvo el hijo, y ahí son los que le llaman población blanca. La mestiza somos nosotros, o ladinos que nos llaman, se origina en la mezcla de los diferentes grupos étnicos que habitan el país. La afrodescendiente representada por los garífunas que llegaron a Honduras en el año 1797. Y la indígena conformada por los pueblos chorti, que son descendientes de los mayas, tolupanes, pech, lencas, tahuacas. Estos proceden de indígenas prehispánicos del centro, sur de México y Guatemala, que allá estaban los aztecas, los olmecas y los mayas, así como de algunos grupos de origen chibcha de Sudamérica. Los chibcha estaban establecidos en Colombia. Los misquitos y los garífunas surgieron del mestizaje entre africanos, indígenas y europeos. Oiga bien, es una mezcla de 3 grupos. Esa es pregunta de examen. Si yo vengo y le digo, los misquitos surgen de la mezcla
entre españoles e indígenas, ¿verdadero o falso? Falso. O si yo le pregunto así, usted me tiene que contestar. ¿De qué mezcla de qué, entre qué mezcla de grupos étnicos surgen los misquitos? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Cuál va a ser su respuesta? Españoles y africanos. ¿Cuál va a ser su respuesta? Completa, completa, la respuesta. ¿Cuál va a ser? Está remarcada. El mestizaje entre africanos, indígenas y europeos. Ajá, surgieron del mestizaje entre africanos, indígenas y europeos. Esa va a ser su respuesta, eso es lo que yo espero. Bueno, aquí está, mire, esta es una danza de los garífunos. Se me olvida el nombre ahorita, pero esta es una danza practicada por los garífunos. Bueno, entonces vamos copiando el contenido, por favor. David Obedi y Stevens, lo copian y luego me avisan cuando finalicen para seguir avanzando. Bueno, para esto creo que lo más que le puede tardar son unos 5 o 6 minutos.
Ya, profe. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver. El idioma del pueblo de... El idioma del pueblo indígena se extiende por toda la costa atlántica de Honduras, o sea, de los garífonos, nada más. Por la costa atlántica de Honduras, Guatemala y Belice. La danza tradicional más conocida de este pueblo es la... ¿Cuál es la danza tradicional más conocida de este pueblo? La punta. La punta. Pero yo les decía que en sus inicios, la punta, en sus orígenes, era utilizada para qué. Para dar despedida a los difuntos. Eran actos fúnebres donde se utilizaba. Fúnebre se refiere a velorios, entierros, o sea, donde hay alguien que ha muerto. Por su ubicación dependen de los recursos marinos. ¿Cuáles son los recursos marinos? Pescados, langostas, jaibas, caracoles, pulpos, así como de los granos. Pero los granos y las frutas y legumbres costeras. Por ejemplo, ¿qué es la comida que más consume en la costa? ¿Cuáles son los tipos de comida que se consumen en la costa? ¿Te va a comer tortillas en la costa? ¿Tortillas de maíz? No, ¿verdad? ¿Qué creen que es lo que ellos consumen? Plátano y guineo verde. Es lo que ellos más consumen en vez de tortilla. Machuca. Ah, la yuca también. Malanga también. Yuca, malanga. El pollo, chuco, las baleadas. Eso es lo que más consumen. Y así, pollo, repollo, tomate, lechuga. Ese tipo de verduras. Pero... Ah, y el pescado, todo eso, frito. Que los camarones, que el pulpo, que la langosta, que el caracol. Ahora, en los restaurantes, obviamente, usted si va a un restaurante, va a encontrar la venta de qué. De carnes. Pero en sí, ese es el tipo de comida o de recursos alimenticios de los cuales ellos hacen uso. Bien. La cultura de los Pech se ha visto afectada por las influencias externas de las últimas décadas. Su idioma ha desaparecido, pero recuerdan algunas palabras. Los Pech poseen una cosmovisión distinta que los diferencia del resto de la sociedad hondureña. ¿Por qué? Porque manifiestan respeto profundo por la flora y la fauna. Oiga bien, manifiestan respeto profundo por la flora y la fauna. Si yo vengo y le digo en el examen que el grupo étnico que muestra respeto profundo por la flora y la fauna son los lencas y los garífunas, ¿cuál va a ser su respuesta? David, ¿ves? ¿Cómo era?
Bien, si yo vengo y le digo, los lencas y los garífunas son los grupos étnicos de Honduras, son los grupos étnicos de Honduras que manifiestan respeto profundo por la flora y la fauna. Sí. Los lencas y los garífunas son el grupo étnico que manifiestan respeto profundo por la flora y la fauna. Lean aquí en lo que está remarcado a ver si dice que son los lencas y los garífunas. Falso, porque ¿quiénes son los que hacen eso? Son los pech, muy bien. Los pech. Bueno, vamos copiando desde acá donde dice el idioma hasta acá. Ya cuando lleguemos acá me dicen para bajar la pantalla y seguir. Bueno. Aunque ahí sería, hasta ahí llegaríamos. Tenemos la lengua lenca. Esta se extendió a fines del siglo, se extinguió. ¿Qué sería? Se extinguió a finales del siglo XIX. La lengua lenca se extendió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, en la actualidad se considera una lengua muerta. Ahora bien, persisten algunos ritos a sus dioses ancestrales y se conserva la forma original de vestir, que utilizan ropas bien coloridas. La chicha, perdón, la chicha es una bebida a base de maíz y la alfarería son algunos de los aportes de este pueblo. O sea que la chicha es un aporte de los lencas. Si yo vengo y le digo, la chicha es un aporte de los garífunas. La chicha es un aporte de los garífunas. Sí, Lenca, no, No, falsa. falso, porque es de los lencas. Bien, los tahuacas también llaman a su lengua. Tanca. Es bastante similar a la mezquita. El uso del gabul, bebida elaborada de puré de plátano maduro, disuelto en agua o leche y puesto a hervir, es un ejemplo de sus tradiciones en Tahuaca. Los chortis han abandonado su traje tradicional y gran parte de su cultura. Su idioma se considera una lengua muerta porque son muy pocas personas quienes la hablan. Algunos vestigios de esta cultura se encuentran en el Paraíso, Carritalón y Ostumán. La tolupán, los tolupanes producen cestas de bambú y los intercambian con pueblos vecinos para suplir sus necesidades. Su traje tradicional se llama balandrán y habitan en la montaña de la Flor, entre Francisco Morazán y Yoro. Cada grupo étnico posee su propia identidad, aunque todos compartan el mismo territorio. Una persona tiene identidad étnica cuando se identifica con la historia, las costumbres, las tradiciones y las formas de vida de su comunidad. La identidad permite que la cultura perdure y se transmita por generaciones. Bueno, copiemos lo que está aquí en la pantalla, por favor. Cuando finalicen me avisan y con eso habremos finalizado el día de hoy. Ya, profe. Muy bien, Steven, ya puedes conectar. Nos vemos mañana. Cuídense, porte bien. Ya, profe. Muy bien, ya puedes conectar. Nos vemos mañana. Cuídense, pórtese bien.